Bueno, mira, mi nombre es Carlos Boraño, me considero que soy un investigador, para mí la palabra historiador es muy pesada, y todo esto nace de una forma muy, muy rara. Me invitan en el año 90 a presenciar un programa de radio, y en el programa de radio estaba Alfonso Corso. Y bueno, era como que me puse a pensar, digo, si él hace de San Justo, ¿por qué yo no voy a hacer de Ramos? Mi ciudad, mi lugar, yo nací acá en el año 56. Entonces es como que ahí empiezo a investigar. No había absolutamente nada, había un libro solo de Ramos Mejía en esa época. Después, bueno, don Alfonso saca otro y Jiménez saca otro, pero es como que no estaban en ningún lado porque era una cantidad muy chica de ejemplares. Entonces, bueno, empiezo a pensar por qué no hacer las cosas yo, ta, 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 y empiezo a investigar, a investigar. Me meto en los colegios de Ramos, en las bibliotecas, y así empezó la tarea, o sea, la inquietud. Digo, ¿por qué no? Después tuve muchos años diario, mensuario del 91 al 2001, y en el diario regalaba mis libros, tipo como es Página 12 hoy, lógicamente a menor grado, ¿no? Bueno, empezamos, el Ramense se empezó a editar en el 91. Realmente empecé con la revista de la Casa de la Cultura, que se llamaba Ramos Show, y de ahí empecé, digo, ¿por qué no periodismo? Periodismo local. Y ahí empecé con el periodismo. Y bueno, después empezamos a poner en cada ramense, una vez cada un año, cada 6 meses, distintas ediciones de libros que los hacíamos nosotros, libros de 100 páginas, 120 páginas, fotocopiados al principio, y le empezamos a dar a la gente, a los colegios, y así como es como que empezamos un poquito contra el ramense, era historia y literatura, las dos cosas, historia local, que era el único libro, el único, perdón, el único diario, sigue siendo hasta el día de hoy, porque nunca más nadie agarró la posta de hablar de la historia local. La investigación. Las fuentes que utilicé casi siempre, pocas veces fueron archivos, casi siempre era, al tener periódico de la zona, conocer tanta gente, eran gente que tenía documentación, fotos, y ahí empecé, hubo cosas que tuve que ir al Archivo Nacional a sacar porque no existían, como fotos, como hablar con otros historiadores también de Ramos Mejía, con Jiménez, en el caso de Jiménez, hacer una nota y empezar a preguntar, que él me cedía material, que yo le daba a él también. Y así empecé a trabajar con esa clase de gente. Después, bueno, me fui documentando un poco más. Depende del tema. Si era de un colegio, directamente ir al colegio y fijarme el archivo del colegio, el libro de oro, si es que lo tenía. O sea, muy pocas cosas había. Desgraciadamente es así. Te estoy hablando del principio de 90. Y así empecé. Pero después fui a los archivos. Al principio no. Después me di cuenta del valor del archivo. O sea, al principio no me daba cuenta. Entonces, cuando uno saca un libro de historia y viene una persona y dice, no, si los jardines en la Avenida de Mayo se levantaron en el 68. No, se levantaron en el 79 por ley tal, 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 tal y tal. Y ahí uno toma conciencia de lo que es un historiador. Que vos tenés que ir con el documento en mano como para refutar eso. No lo tenés con lo oral, que yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Pero bueno, son distintas maneras de trabajar. Y lo que me sorprendió muchísimo es que cuando quieren decir que en 1858 se cumplen los ciento y pico de años de Ramos, la fundación. Cosa que me agarré con mucha gente poderosa de Ramos Mejía. En Ramos Mejía hay muchos poderosos, los viejos dinosaurios, les digo yo. Bueno, que se les ocurrió hacer alguna cosa rara y dijeron, bueno, en 1858 se fundó el pueblo. Cuando uno empieza a investigar que en 1858 la estación se llamaba General San Martín, que había 200 habitantes y que Ramos Mejía no existía en ningún lado, sí, cuartel segundo, creo, una cosa así, que todavía no teníamos ni colegio. O sea, fundarlo en 1858 era como que. Han puesto placas, por suerte las placas se borraron porque eran de tan mala calidad en la Plaza Mitre que no están más. Diciendo que un 29 de agosto, porque llega la Porteña no llega un 29 de agosto encima, y se inaugura el colegio, al cual va Sarmiento, que tampoco se sabe si fue Sarmiento porque no hay una documentación, o sea, no hay documentación de nada. Sí que la Porteña no llega el 29 de agosto de 1858. Querían que llegue porque el ferrocarril se inaugura el 29 de agosto de 1857. Entonces justo al año tenía que llegar a la estación General San Martín, no llegó por problema de terminar la casona esa que estaban haciendo, de madera, la estación. Sí llegan en el otro mes, recién en septiembre llega. Eso está en los diarios nacionales, yo lo inventé. Y ellos agarraron y se pusieron a hacer cosas que no sabían. Me peleé con medio Ramos Mejía, o sea, con esta gente, y después eso como que se queda en la nada, ¿no? Bueno, la idea surge de las charlas que doy en los colegios del Estado, casi siempre, porque. Bueno, vos lo sabrás, segundo y tercer grado es cuando se toca la historia regional, la historia local. Y los chicos no tenían absolutamente nada de nada. Entonces, bueno, pensé después de darle a casi todos los colegios del estado de Ramos y algunos privados, muy pocos, pensé, digo, bueno, qué mejor que hacer un libro para los pibes.
escrito como para los chicos, ¿no? Que la idea era tomar el lenguaje de ellos y tratar de poner las menos fechas posibles. Esa siempre fue la idea. O sea, yo que después de dar una charla en los colegios de una hora, más no podía, me iba satisfecho si el pibe me decía por lo menos por qué se llamaba Ramos Mejía su lugar, que a mí era lo que más me interesaba, por lo menos que sepan eso. Lo demás, lo de la porteña y el de 1800, era como que era anecdótico, pero yo quería saber que por lo menos que el pibe sepa, Ramos Mejía se llama por esto, 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 esto y esto, porque es tu lugar, tu terruño, por lo menos eso. Y bueno, de 20 o 30, siempre 4 o 5 lo sabían y les habrá quedado la semillita, esa es la idea. Bueno, el último libro, cambiamos la tesitura, porque yo de Ramos edito 8 libros y me quedo seco de Ramos Mejía, yo ya no tengo nada que editar de mi ciudad, es como que ya está, 20 años de escribir, ya está. La historia es una sola y se repite siempre, o sea, la idea es dentro de un tiempo poder hacer un libro grande de, no sé, 700 páginas y poner todo ahí, todo el material. Desaparecido surge por una inquietud mía que viene desde hace muchos años, cuando me entero que en La Matanza no hay un libro de desaparecidos, no existe, cosa muy rara, tenemos más de 600 casos, bueno, entonces me pongo a hurguetear en los archivos, que me costó muchísimo hacer ese libro. Yo creía que iba a ser fácil la charla con cualquier familiar desaparecido. Yo creía que era una cosa de ir, como vos estás viniendo en este momento a mi casa, que se iban a prender las luces y que yo le iba a poner un grabador y me empezaron a hablar. Nada que ver. A tal punto que tuve que cambiar la óptica del libro, porque desde un principio quería hacer notas con los familiares de los desaparecidos. Saco todo eso porque después de fracasar en 5 intentos, con 5 familiares distintos, dije no, esto no es así. Entonces me pongo a investigar en los archivos de CONADEP y archivos privados a sacar información. No es un listado Sueños Superiores, el último libro, sino que es lo que yo consigo de cada caso. No es un listado porque no tengo los medios económicos para hacer 600 desaparecidos, que serían hablar de más de 1000 y pico de páginas. No era la idea. La idea era poner desde un judío que se lo lleva por ser judío, un militante, otro que no militaba, un adolescente que no tenía nada que ver, o sea, ir haciendo un paneo de todo eso. Trabajo con el informe de Gaby Hueve, que me permite publicarlo, de Mercedes-Benz, la fábrica Mercedes-Benz. Y aparte también con un muchacho que se llama Arcomano, que es un colega, que me permite ponerlo del Vesubio. Es una síntesis. Entonces nace con la inquietud de, bueno, de que uno vive la época. Entonces la pasión es muy distinto a hablar de Mexía en 1726 que hablar de la década del 70, ¿no? Porque uno se involucra, quiera o no, está involucrado en todo eso. Entonces era como que tuvieron que nacer 8 libros antes como para yo poder sacar ese.